Buenas noches y bienvenidos, estimados presentes, a nombre de la Universidad Nacional Pedro Moncayo, del Vicerrectorado de Investigación, del Instituto de Investigación y de su editorial universitaria. Es un gusto nuevamente vernos en este evento virtual denominado Cómo descubrir fuentes de información para la publicación, cuyo objetivo es capacitar a docentes, alumnos y a la comunidad universitaria en la búsqueda de información confiable para sus investigaciones. Como ustedes ya conocen, desde nuestro espacio editorial, a través de las actividades, se promueven diferentes eventos que de manera directa o indirecta apoyan a docentes y estudiantes en la investigación formativa y científica, con la finalidad de enriquecer sus conocimientos y cumplir además con las metas del plan de trabajo de nuestra institución. En este sentido, se desarrollan capacidades las cuales van a complementarse gradualmente de acuerdo a la formación del oyente para que permita llegar a visibilizar sus investigaciones a través de su producción y publicación textual. Bien, y es muy grato este día para mí, porque en esta oportunidad la virtualidad en pos del desarrollo del conocimiento ha permitido el apoyo de un país amigo. Contamos el día de hoy con el soporte de un notable investigador. Él es titular del Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien además de su experiencia, de la experticia necesaria para esta capacitación en torno a la búsqueda de fuentes de información para sus investigaciones, tiene sobre todo la voluntad para apoyar a la comunidad de nuestra universidad. Me refiero al amigo, al doctor Jorge Ricardo Arencibia, a quien dejo en el uso de la palabra. Buenas noches y bienvenido, doctor. Buenas noches. Gracias. Un gusto, doctor. Bienvenido. Pues, ante todo, quisiera agradecer a la doctora Karin Aguayo y a todo el equipo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por la cordial invitación para impartir este taller. Para mí será un placer compartir con ustedes y espero sinceramente que estas dos jornadas puedan ser útiles para todos ustedes. No quiero que me vean como un profesor que está impartiendo una clase y menos a estas horas de la noche. Quiero que me vean como un colega más que está compartiendo con ustedes, el cual les va a presentar algunas de sus experiencias en el trabajo con fuentes de información y sobre todo de cómo descubrir conocimiento en estas fuentes de información que sea útil para la investigación. Y siempre estaré exponiendo algunas de mis ideas, algunas elementos relacionados con bases de datos y esas cosas, pero sobre todo pienso hacer ejercicios muy prácticos de interactuar con ustedes con una base de datos, un programa gestor de referencia bibliográfica, un fichero en Word donde estaríamos escribiendo nuestro artículo. Voy a tratar de que sea lo suficientemente práctico para que les pueda dejar en ustedes la inquietud por intentar usar estas herramientas y sobre todo utilizarlas en su trabajo diario, en su investigación. Entonces, déjame compartirles pantalla. Y como había, no sé si la vean, si Karin, por favor, si se ve perfectamente la pantalla. Sí, doctor, perfectamente, no hay problema. Excelente. Pues el taller tiene como título ¿Cómo descubrir conocimientos en las fuentes de información de tus investigaciones, para la publicación de tus investigaciones? Y nuestro programa va a constar de dos sesiones. En una vamos a hablar fundamentalmente de fuentes de información y bases de datos para la investigación, así como herramientas para el procesamiento y análisis de la información contenida en ellas. Y en la otra hablaremos de algunas técnicas bibliométricas que pueden ser útiles para descubrir conocimiento en estas bases de datos. Y por supuesto, en ambas sesiones desarrollaremos ejemplos prácticos que les sirvan de guía
para buscar información, recuperarla, procesarla y analizarla. Les puedo decir que mi experiencia particular, o sea, llevo más de 25 años trabajando en instituciones de información. Empecé como técnico en una biblioteca y fui estudiando, haciendo, terminé mi licenciatura, posteriormente mi maestría y después mi doctorado específicamente en estudios cuantitativos de la ciencia y la tecnología, o lo que muchos también conocen como cienciometría. Pero siempre he tenido esa inquietud por investigar en mi área y he desarrollado una serie de investigaciones cienciométricas, he publicado alrededor de 100 artículos en revistas científicas, tanto muy relevantes para la comunidad científica como son Scientometrics, Journal of American Society of Information Science and Technology, que son revistas claves para los profesionales de la información, pero también he publicado en revistas regionales de acceso abierto como pueden ser la revista ACIMED en Cuba o como lo fue la revista Biblios en Perú, la revista española de documentación científica, o sea, otras revistas regionales donde también hemos publicado los resultados de nuestro trabajo. Entonces tenemos cierta experiencia en todo este proceso de buscar información, analizarla y integrarla en nuestras investigaciones para después poder hacer artículos de investigación y poder publicarlos y tratar de colocarlos en revistas que tengan cierta visibilidad. Es un trabajo arduo, este es uno de los trabajos que considero yo más importantes que debe conocer un científico, pero no siempre en la carrera o donde estamos estudiando nos imparten cómo publicar nuestros trabajos, ¿no? Se da mucho metodología a la investigación, pero siempre esa parte de cómo damos a conocer nuestras investigaciones es lo más difícil que nos expliquen y realmente no hay una metodología infalible. O sea, el libro de prácticas se construye día a día sobre la práctica y en muchas ocasiones lo que te funciona para un paper, para dar a conocer un paper, pues no te sirve para en otra ocasión. La vida siempre te da sorpresas en ese sentido. Yo quiero presentarles el sumario. En esta primera sesión intentaremos responder una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué es la producción científica? ¿Cuáles son las principales fuentes de información que seleccionan, procesan y ponen a disposición de los investigadores los registros bibliográficos de esta producción científica? ¿Qué herramientas analíticas nos pueden servir para procesar y analizar esta información? Y sobre todo, ¿qué nos aporta cada elemento de un registro bibliográfico? Que es importante que conozcamos esto. Aunque vamos a ser muy prácticos en este taller, conviene recordar qué es en realidad lo que hacemos las personas que estamos dedicados en 100% a la ciencia, la tecnología y la innovación, y particularmente los vinculados directamente a tareas de investigación científica. Afortunadamente nosotros, los seres humanos, pues hemos sido resultado de una larga cadena evolutiva en la cual se ha logrado mantener, no sin obstáculos y a través de asombrosos mecanismos de adaptación, pues esta cosa maravillosa que llamamos vida. Afortunadamente también esos mismos mecanismos de adaptación han permitido que nosotros, los seres humanos, hayamos podido desarrollar un cerebro maravilloso que ha sido capaz de, a partir de su interacción con el entorno, pues hacerse continuamente preguntas acerca del por qué sucede todo lo que les rodea y cómo pudiera resolver todos los problemas que se presentan. Por supuesto, al principio las preguntas eran simples y las respuestas erróneas o verdaderas y basadas en la observación, pues fueron construyendo una cosmología que servía de base a la identificación de nuevas interrogantes. Pero estas nuevas interrogantes se fueron haciendo más complejas e hicieron necesaria la creación de teorías para dar explicación a los fenómenos, metodologías para abordarlos, instrumentos para medirlos, y todo el proceso de elaboración de estos constructos teóricos, metodológicos y empíricos, de manera general, es lo que nosotros habitualmente llamamos ciencia o actividad científica. La actividad científica genera conocimiento del mundo que nos rodea. En principio, ese conocimiento es tácito, lo hemos adquirido en la práctica,
pero estamos obligados a hacerlo explícito, porque si no el proceso no funciona. Supongamos que conocemos a un biólogo llamado Juan, que después de largas horas de estudio, pues ha tenido una inspiración genial, brutal, y ha generado una nueva hipótesis sobre cómo surgió la vida, muy superior a todas las que se han propuesto hasta la fecha. Pero supongamos también que lamentablemente Juan salió de su casa, tuvo la desgracia de que lo atropellara un auto y nadie se enteró de lo que descubrió. Y pueden pasar 100 años antes que esa otra persona llegue a sus mismas conclusiones. Lo que les quiero decir con este ejemplo es que el conocimiento podrá estar en nuestro cerebro, pero es irrelevante si no se transmite. No existe realmente si no se comparte y si no se utilizan vías de difusión para que la hipótesis que tenemos pues pueda ser probada o rebatida por el resto de los expertos en ese tema. En eso consiste la ciencia. ¿Y qué hacemos entonces los científicos? Pues dejamos constancia de nuestros aportes y descubrimientos en publicaciones, sean artículos de revista, libros, presentaciones en eventos, informes técnicos, patentes, etc. Muchos de estos aportes serán de naturaleza puramente cognitiva, es decir, servirán para desarrollar nuevas teorías, metodologías e instrumentos para el análisis de nuevos problemas, y otros serán de naturaleza tecnológica y estarán dirigidos a desarrollar nuevas tecnologías e infraestructuras para transformar nuestra realidad y sobre todo para mejorar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Ahora bien, ¿cómo los investigadores validan y difunden el conocimiento que generan? Pues bien, en primer lugar, una vez que culmina su investigación, elaboran un documento que en la gran mayoría de los casos constituye el reporte de sus resultados. O sea, toda evidencia documental, resultado de trabajo de investigación, se convierte entonces en producción científica. O sea, vamos a considerar como producción científica a la información documental que todo académico o investigador, profesor, va a dejar para la posteridad en cualquier tipo de formato, sea un artículo de investigación, como les decía, un libro, un capítulo de libro, la presentación en un evento, una patente, el registro de un software, un informe técnico, incluso en el marco del paradigma de la ciencia abierta, del que se ha hablado bastante en los últimos años, pues una prepublicación en un repositorio o el registro de los datos de una investigación. En fin, cualquier tipo de información contenida en un documento elaborado como resultado de la investigación y fundamentalmente que haya sido publicado o expuesto de alguna u otra forma al resto de la comunidad científica. Cualquiera de estos elementos, por ejemplo, es para un especialista en cienciometría como yo, lo mismo que puede ser un fósil para un paleontólogo o una piedra para un geólogo o una enfermedad para un médico. O sea, la información generada y contenida en esta fuente es nuestro principal objeto de estudio, pero también lo son los enlaces, o sea, las interacciones que se dan entre los actores que forman parte del proceso de construcción del conocimiento científico, y esto quiero verlo con ustedes mañana a esta misma hora. O sea, estaremos hablando sobre este tema específicamente para que entiendan todo cómo sucede todo ese flujo de comunicación en todas las etapas del proceso. Sin embargo, para convertirse realmente en información viable, la producción científica deberá pasar un proceso de validación denominado revisión por pares, que es el proceso que garantizará que todo lo que se publique cumpla con una serie de requisitos de calidad y rigor científico. Durante este proceso, antes o después de su aceptación, los autores pueden divulgar los preprints o prepublicaciones de los trabajos en repositorios temáticos o en repositorios institucionales, como Academia, como ResearchGate, como ArcSif. No sé si los conozcan, vamos a ver, en caso de que quieran algunos, abrir los sitios web para que los conozcan. Y ahí pueden subir estos preprints de un artículo incluso antes de su publicación. Y estos preprints incluso pueden estar accesibles desde bases de datos como Google Scholar, como Dimensions, que son algunas de las bases de datos que actualmente están poniendo a disposición de todos los lectores, pues, los preprints de las publicaciones.
Y una vez que han pasado el proceso de revisión por pares, que es este proceso aquí donde ustedes ven estos amables y distinguidos científicos que están aquí listos para rebatir todo lo que pongas en el paper, pues una vez que ya se pase ese proceso, pues se sabrá el camino que transitará el manuscrito elaborado. En algunos casos se rechazarán por la baja calidad o por la mala redacción y deberán ser mejorados, pero los que sean aceptados en su gran mayoría pasarán a integrar los volúmenes y números de las más de 60.000 revistas científicas con procesos de revisión de pares, o sea, con procesos de validación de sus contenidos que existen aproximadamente en el mundo, según la última referencia a la cual yo tuve acceso. Estas revistas, a su vez, someten sus contenidos a indexación en bases de datos de determinado prestigio. Y si son aceptadas, pues estos contenidos comienzan a estar disponibles para todos los investigadores en estas bases de datos. Son muchas las bases de datos que existen en el mundo, pero sin dudas las que aparentemente mayor rigor ponen en su proceso de selección son el Web of Science, desarrollado inicialmente por el Instituto de Información Científica de Filadelfia en Estados Unidos y actualmente por Clarivate Analytics, y Scopus, que es desarrollado por el gigante editorial Elsevier, ambas con contenidos multidisciplinarios y ambas con procesos de procesamiento y análisis de referencias bibliográficas de los trabajos que indizan. O sea, además de crear el registro bibliográfico, pues también indizan las referencias bibliográficas de cada artículo procesado, lo cual permite el análisis de citas de sus contenidos. Y eso va a ofrecer una gama de indicadores mucho más interesantes. O sea, de eso vamos a estar hablando más adelante. Aquí voy a hacer un paréntesis para presentarles un inventario de fuentes de información para la investigación, donde podemos apreciar múltiples bases de datos de gran utilidad para los investigadores. Por ejemplo, tenemos grandes portales para la investigación científica, como lo puede ser PubMed, para el caso de los especialistas en medicina. Es la base de datos o el portal fundamental para el acceso a información médica validada. Está el Web of Knowledge, de cual forma parte el Web of Science. Y están, por ejemplo, los grandes portales de editoriales científicas, Elsevier, Springer, Wiley & Sons, o sea, una serie de editoriales, perdón, que crean acceso a todo, o sea, dan acceso a todos sus contenidos. Hay otro grupo de herramientas que les consideramos, que denominamos aquí como índices de citas, como el Web of Science y Scopus, del cual hablaré más adelante, como Google Scholar, que es el que más amplia cobertura tiene, y como Dimensions, que es una de las más recientes bases de datos incorporadas al mercado. También hay bases de datos generales y temáticas, como el Current Contents, como el Medline. Medline sería la base de datos específica que contiene toda la información biomédica. Medline está contenida dentro del portal PubMed. Está también los Chemical Abstracts, Biological Abstracts, Library and Information Science Abstract, Food Science and Technology Abstract. Generalmente hay muchas bases de datos especializadas en algún tema, en un área determinada del conocimiento, y están distribuidas en muchos sitios web, y esto es simplemente una muestra muy pequeña. Hay también bases de datos regionales, como lo son Cielo, espero que las conozcan. Cielo es un proyecto regional inicialmente desarrollado por Brasil, pero al cual se sumaron todos los países de la región. Y está un proyecto muy interesante que se llama Redalic, desarrollado aquí en México, que también brinda acceso a bases de datos y está bastante focalizado sobre todo en ciencias sociales, que es generalmente un área, las ciencias sociales y las humanidades generalmente tienen un sesgo en las principales bases de datos multidisciplinarias, como lo puede ser el Web of Science y Scopus. O sea, tienen menos revistas indexadas que lo que puede haber de áreas como física, como química, como biotecnología, etc. Hay también bases de datos de patentes, como Derwent, como UPSTO, que son bases de datos a las cuales se puede acceder al contenido de las patentes, información tecnológica. Y también hay herramientas bibliométricas y ranking de publicaciones. Esto es una de las cosas que más
éxito ha tenido en los últimos años, los famosos rankings de universidades, como el Times QS, como el ranking de Shanghái, que ofrece información y una serie de indicadores acerca de las universidades en el mundo y hace un ranking de ellas a partir de estos indicadores muy cuestionables, pero en esencia se han convertido en herramientas muy utilizadas por los rectores y por los tomadores de decisiones en el marco de las universidades. También ranking de revistas, como los puede ser, por ejemplo, el Journal Citation Report. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocerán el Journal Citation Report, porque es la publicación que ofrece el factor de impacto de todas las publicaciones que están integradas en el Web of Science. Factor de impacto ha sido uno de los indicadores más relevantes desarrollados en el marco de la cienciometría, que en un inicio tuvo una gran utilidad porque ofrecía una idea de cuán visibles o cuánto son consultadas las publicaciones, pero que de pronto se convirtió en una herramienta para la evaluación de la investigación y ahí comenzaron las primeras contradicciones y los primeros problemas, ¿no? De esto estaremos hablando más adelante. También hay otras herramientas como son los gestores de referencias. Hay gestores de referencia en línea, como puede ser Mendeley, como puede ser Site You Like, Delicious, Zotero, que son muy importantes. Y hay otros gestores de referencia tradicionalmente usados por la comunidad científica, como son EndNote o Reference Manager, que además de tener su herramienta web, pues también tiene una aplicación de escritorio. En el caso mío yo les voy a estar presentando EndNote, pero hay cientos de gestores de referencias bibliográficas. Y también están las redes sociales, pero las redes sociales, sobre todo las especializadas en ciencia, como pueden ser ResearchGate, como puede ser LinkedIn, como puede ser Academia, además de Facebook, Twitter, Google Más y YouTube, que hoy se han convertido en importantísimas redes sociales para la difusión de la ciencia. Aunque YouTube es general y hay todo lo que se puede encontrar de diferentes temáticas, etcétera, pero realmente se ha convertido en una gran universidad donde puedes encontrar conferencias importantísimas. Y yo diría que para un investigador estar actualizado en el mundo hoy ya no solo, o sea, ya no solo es asistir a congresos, ya no solo es las opciones tradicionales, sino que hay infinidad de conferencias en líneas disponibles en YouTube a las cuales podemos acceder, que pueden convertirse en parte de nuestra formación como profesionales. Sin embargo, yo aquí he querido destacar en rojo estas dos bases de datos, Web of Science y Scopus, son dos bases de datos multidisciplinarias. ¿Y qué son realmente estas grandes bases de datos multidisciplinarias? Pues por un lado, constituyen un gran almacén de documentos científicos pertenecientes a todas las áreas del conocimiento, los cuales son resultados de la creatividad de los seres humanos, particularmente de docentes e investigadores de todas las ramas del saber, y en gran medida también resultado de la colaboración entre ellos. Y por otro lado, constituyen instrumentos para el descubrimiento de nuevo conocimiento, porque a partir de que sistematizamos un tema dentro de todo este acervo, a partir de que conocemos lo que llamamos el estado del arte de esa temática, pues inevitablemente va a surgir una nueva interrogante, un nuevo problema que aún no tiene solución. Y con ello estamos en condiciones de iniciar una nueva investigación que una vez publicada pasará a formar parte de esta base de datos y así pues se va construyendo este ciclo infinito. Es decir, una vez que publicamos un trabajo, una vez que hacemos un aporte a la ciencia universal, sea simple o complejo, sea extraordinario o poco trascendente, nuestros nombres quedarán definitivamente grabados en la historia de la ciencia. Es el legado que estamos dejando para nuestros descendientes, para que nuestros descendientes puedan continuar transformando nuestro mundo, y esa huella estará registrada en las bases de datos. ¿Y en qué se parecen estas bases de datos? Pues, por ejemplo, voy a tratar de ir enumerando diferentes similitudes. Por ejemplo, ambas poseen herramientas para editar, guardar o generar alertas para una estrategia de búsqueda. Yo hago una búsqueda en cualquiera de estas bases de datos y puedo generar una alerta para que cada vez que aparezca un artículo relacionado con el tema que yo estoy investigando en estas bases de datos, pues
me notifique, sea una notificación en una aplicación de escritorio o me envíen un correo electrónico notificándome de que un nuevo artículo sobre el tema que a mí me interesa ha aparecido en esta base de datos. También, pues ambos poseen un panel para refinar las búsquedas por campo o para buscar dentro de los registros recuperados. O sea, en este panel que vemos aquí, nosotros podemos hacer las búsquedas por año, podemos precisar que solamente queremos lo de los últimos 5 años o precisar si queremos los artículos relacionados con un autor en específico o con una revista. Para eso va a servir ese panel, para refinar nuestras búsquedas. También ambas poseen herramientas para la caracterización de los resultados obtenidos y con ellas se pueden saber muchas cosas. Por ejemplo, vamos a este panel, esta botón que se llama Analyze Search Results. Por ejemplo, lo hacemos link en él y podemos, por ejemplo, conocer la distribución de documentos por año en un determinado tema. Este caso que cogí ejemplo es la base de datos Scopus. O también, por ejemplo, podemos ver la distribución por año de las revistas que más publican sobre ese tema. En este caso, en la gráfica, lo que ven es cada una de las revistas y cómo han publicado por año en una determinada temática. Aquí no recuerdo cuál fue esta búsqueda, después la precisaré. También, en total, habían 1.389 y las principales revistas que publican sobre el tema, pues, publican entre 10 y 25 artículos. También podemos conocer la cantidad de documentos por año, perdón, la cantidad de documentos que publican los autores más productivos en este tema. Por ejemplo, aquí ven cómo este autor, Tim Han, publica alrededor de 41 artículos, el que le sigue, Higgs, publica 18, etcétera, y así sucesivamente cada uno de los autores. También podemos conocer la cantidad de documentos que publican las instituciones líderes en este tema. En esta búsqueda, por ejemplo, de 1.389 artículos, la Universidad Tsinghua de China es la más productiva. Hay una universidad en Taiwán que es la segunda más productiva y la Universidad de Nebraska en Estados Unidos es la tercera. Y así podemos ver Miami, Sheffield en Inglaterra. Pues podemos obtener a partir de esta pantalla de análisis, pues esa información. También podemos saber la distribución por países de la producción científica en este tema. O sea, si queremos saber cuáles son los países que más publican sobre esta temática, pues vemos aquí que Estados Unidos, China y el Reino Unido son los líderes indiscutibles del área y después le siguen otros países como Alemania, Australia, la India, Canadá, Francia, Grecia. Esa información también va a estar contenida en esa pantalla de análisis. También podemos conocer la tipología documental que compone esta producción científica, es decir, ¿cuántos artículos originales están ahí? ¿Cuántas revisiones bibliográficas? ¿Cuántos artículos presentados en actas de congreso? ¿Cuántas editoriales? ¿Cuántas cartas al editor, por ejemplo? Porque un investigador también elabora estado del arte. No solo son artículos originales los que publica, también elabora estados del arte sobre una determinada disciplina y elabora un review, publica una revisión bibliográfica, o también tiene una determinada opinión sobre un artículo que ha sido publicado recientemente y uno desea alabar o rebatir ese artículo y publica una carta al editor o un editorial haciendo referencia a ese trabajo, a lo bueno o lo malo que tenga ese trabajo. O sea, nosotros como investigadores no solo nos dedicamos a hacer una investigación original, sino que también tenemos el deber de hacer análisis de todo lo que se publica en el mundo y comentar sobre ello. Entonces, también a partir de esa funcionalidad podemos conocer las principales áreas y categorías temáticas a las que pertenecen las revistas donde se publican los artículos sobre ese tema. Cada artículo que forma parte de la base de datos y que se publica en una revista, pues la revista donde se publica pertenece a una categoría temática. Y esa categoría temática se asigna a la revista a partir de los contenidos que ella publica. Por ejemplo, en este caso de esta búsqueda, la mayor parte de los artículos pertenecen al área de la ingeniería. O sea, el 58,5% se publican en revistas sobre ingeniería.
y el 35,8% se publica en revistas de ciencias de la computación. Por lo tanto, la búsqueda que estamos viendo aquí, pues tiene realmente, evidentemente, el tema que estamos buscando es muy tecnológico, fundamentalmente, muy de ingeniería, muy de ciencia de la computación. Si elegimos, por ejemplo, en la búsqueda, si fuera un tema muy disciplinario, digamos como el sistema nervioso de los reptiles, pues esa búsqueda se limitará a las revistas especializadas en biología fundamentalmente, ¿no? Será muy disciplinario. Pero si buscamos temas de índole multidisciplinaria, como lo puede ser la inteligencia artificial, que hoy se aplica en múltiples áreas de conocimiento, pues ese gráfico de pastel pues estará integrado por muchas más categorías temáticas. En fin. Volviendo a las semejanzas entre estas bases de datos, por ejemplo, ambas poseen herramientas para la caracterización del contexto de citación de la búsqueda realizada. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué significa esto? Que podemos abrir un reporte que nos dice cuántas citas por año recibe ese tema en cuestión, cuáles son los artículos más citados y cuántas citas se reciben por año. Por ejemplo, aquí ya recordé la búsqueda. La búsqueda que arrojó, en este caso, 1.389 artículos en Scopus, era sobre cadenas de suministro, planeación de cadenas de suministro. Y, por ejemplo, el artículo más citado aquí es un artículo que ha recibido un total de 360 citas, perdón, y es un artículo donde producción, planeación de la distribución, producción integrada en cadenas de suministros. Es el artículo publicado en el año 99. Le sigue el impacto de los sistemas de empresa en el rendimiento de la corporación, comunicación interorganizacional, etc. Todos esos son los artículos más citados sobre ese tema y esto lo da este reporte. Incluso nos da cuál es el índice H de ese conjunto de artículos. Algunos de ustedes, no sé si algunos de ustedes conocen qué consiste el índice H. No sé si alguno de ustedes conozca cuál ha sido los principales indicadores basados en análisis de citas que se han utilizado para la evaluación de la investigación. Yo creo que les había explicado, les había dicho que el factor de impacto, ¿no? En realidad, el índice H es un indicador que propuso un investigador que se llama Jorge Hirsch, de la Universidad de California en San Diego. Que se propuso un indicador que tuviera en cuenta tanto la productividad como el impacto de la investigación, o sea, tanto cuánto produce como cuántas citas recibe por su trabajo. Y entonces lo anunció de manera muy simple, o sea, un científico tiene un índice H si un número H de su total de artículos tiene al menos H citas cada uno, mientras que el resto de sus artículos no tiene más de H citas. Parece un trabalengua, pero es muy fácil de calcular. Se listan los artículos de un autor en orden descendente, de acuerdo al número de citas que reciben los mismos. Por lo tanto, tienes un número de rango que indica el orden de los artículos y tienes un número de citas, de citas ordenado de forma descendente a partir de la cantidad de citas que recibe cada artículo. Entonces, el mayor número de orden donde la cantidad de citas sea mayor o igual a ese número de orden será considerado el índice H o de ese autor. Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, lo que hacemos es, ¿cuántas citas tiene el primer artículo publicado por ese investigador? 6 citas. Ok. Es 6 es mayor que 1. ¿Cuántas citas tiene el segundo artículo? 5. 5 es mayor que 2. ¿Cuántas citas tiene el tercer artículo? 4. 4 es mayor que 3. ¿Cuántas citas tiene el cuarto artículo? 4. 4 no es mayor que 4, pero es igual. O sea, está dentro del rango. Y el quinto artículo tiene 2 citas. Y 2 es menor que el número de rango. Por lo tanto, el índice H de este autor es 4. Y de esta forma se obtiene un indicador de rendimiento científico que tiene en cuenta tanto la producción científica del investigador como su impacto sobre la comunidad científica. Ese autor ha logrado tener 4 artículos muy visibles. Se imaginarán ustedes que un índice H de 100, ese autor tiene que tener 100 artículos con 100 o más citas. Por supuesto, este indicador también tiene sus sesgos. Este indicador tiene que tenerse en cuenta, tiene que valorar uno la temática a la que se dedica ese investigador. No puedes comparar un investigador en física, donde usualmente tienen altos índices H, con un investigador en agricultura, donde tiene menores índices.
Pero bueno, este índice fue creado para contrarrestar el uso de otros indicadores, como por ejemplo el factor de impacto, que si no, probablemente el más importante utilizado desde el siglo pasado, que lo que tiene en cuenta son, por ejemplo, el índice H, el factor de impacto se calcula para las revistas. Se calcula, sería la media ponderada de citas que ha recibido durante un año los artículos que ha publicado esa revista durante los 2 años anteriores. Y que proviene, por supuesto, de la fuente, el Web of Science, en este caso el Science Citation Index, que fue la herramienta inicial con la que fue creado. Este indicador te dice la calidad de la revista, pero no te dice la calidad de la investigación que publicó ese investigador. Nosotros en nuestras evaluaciones anuales te se tiene en cuenta qué factor de impacto tiene la revista donde publicaste tu artículo. Pero eso es un impacto esperado. O sea, es un impacto. Tú publicas en esa revista de alto impacto esperando que tu artículo reciba muchas citas, pero a lo mejor no recibe ninguna cita. O sea, el impacto real te lo va a dar la cantidad de citas que reciba de verdad ese artículo o lo podrás calcular utilizando indicadores como el índice H. En este caso, ese breve impasse para introducirlos un poco en lo que es la evaluación de la investigación y cómo esa evaluación de la investigación ha traído como consecuencia que nosotros cada vez nos familiaricemos más con el uso y la consulta de estas bases de datos que les estoy exponiendo hoy en el taller. Entonces, otra característica similar entre el Web of Science y Scopus es que ambas permiten recuperar los artículos en acceso abierto. Hay una opción que te dan de acceso abierto y para que sepas cuántos de estos artículos que has consultado en esa revista, pues están en acceso abierto todo su contenido o tienen acceso al repositorio, o sea, lo que se llama la ruta dorada o la ruta verde. Los que conozcan algo de acceso abierto conocerán a qué me estoy refiriendo, que son diferentes formas de publicar en acceso abierto los contenidos de las investigaciones. Y también ambas van a enlazar sus artículos con el sitio original de la editorial. Y si está el texto completo, pues también podrás tener acceso al texto completo desde la herramienta. Aquellas que estén en formato pago, pues te darán acceso a la editorial, al resumen, y solamente si la institución ha pagado la suscripción a las revistas, pues tendrán acceso al artículo. Hablaremos mucho más detalle de esto posteriormente, sobre todo cuando empiecen ustedes a hacerme preguntas al respecto. Entonces, también ambas permiten ordenar los resultados de búsqueda tanto por la fecha como por la cantidad de citas que reciben los documentos o por la relevancia o frecuencia de aparición de los términos que se buscan, ¿no? Podemos ver por las veces que ha sido citado, etcétera. Estas opciones de orden de los artículos las podemos utilizar en ambas bases de datos. Y también ambas permiten crear listas de registros marcados con vistas a su posterior recuperación. O sea, nosotros podemos consultar un tema y podemos marcar aquellos registros que nos interesan para después recuperarlos en una biblioteca personal, en un gestor de referencia bibliográfica, o guardarlo en un fichero para después procesarlo con una de las herramientas que veremos más adelante. Entonces, ambas herramientas, ambas bases de datos nos dan acceso, nos dan esta opción. Y ambas poseen una herramienta para medir el impacto de las publicaciones seriadas que indicen. Por ejemplo, el Web of Science de Clarivate Analytics tiene una herramienta de la cual ya hablamos que se llama Journal Citation Report, que contiene el factor de impacto, así como muchos otros indicadores bibliométricos de las revistas que están indexadas en el Web of Science. Pero Scopus también tiene una herramienta analítica similar, que se llama Site Score Metrics, aunque también probablemente ustedes conozcan una herramienta denominada Simago Journal Rank, una herramienta desarrollada por el doctor Félix de Moya y su equipo de trabajo en la Universidad de Granada y el CSIC en España, que en colaboración con Elsevier, pues desarrollaron esta herramienta que te permite el acceso al ranking de revistas en Scopus utilizando un indicador denominado Simago Journal Rank y también a ranking de países
a partir de toda la producción científica contenida en Scopus. Después podemos abrir esa herramienta también para que puedan ver sus funcionalidades. Entonces, otra importante funcionalidad es que ambas permiten la descarga o exportación de los registros a diferentes formatos. Y esto va a ser muy importante porque el formato de exportación es lo que hará posible que los registros puedan ser procesados y analizados por diferentes herramientas cienciométricas o por gestores de referencias bibliográficas, como ya dije anteriormente. Veamos, por ejemplo, un ejemplo en Scopus. Seleccionamos todos los registros recuperados en la base de datos y luego ejecutamos la opción exportar, como ven aquí. Entonces, se abre una ventana donde seleccionamos el formato de exportación, en este caso el formato RIS, para leer con un programa gestor de referencias bibliográficas como EndNote, por ejemplo. Y luego buscamos la opción de seleccionar los campos a exportar. O sea, porque no vamos a exportar todos los campos de registro, sino aquellos que nos interesan a nosotros. Y se abre otra ventana, que es la que ven aquí, en la cual nosotros vamos a seleccionar el formato de exportación, en la cual nosotros, pues, vamos a seleccionar los campos de registro que deseamos exportar. Y finalmente damos a ejecutar. Y cuando ejecutemos, automáticamente se nos descarga un fichero .ris, que ese fichero .ris es el que nosotros intentaremos abrir con el programa gestor de referencias en Node. Damos clic a aceptar y automáticamente, en mi caso, se crea una biblioteca en el sistema en Node, en el programa en Node, porque yo tengo suscripción, o sea, yo me compré ese gestor y entonces lo utilizo para mis investigaciones. Como ustedes pueden ver, ahí se crea una biblioteca con los 1389 registros que yo descargué de esa base de datos. Para el que no usa EndNote y usa el programa Reference Manager, que es otro programa gestor de referencias, pues funciona de la misma manera. Y para aquel que usa programas similares de código abierto como Zotero, por ejemplo, también funciona igual. De más adelante les voy a mostrar en YouTube muchos tutoriales de cómo funcionan estos programas gestores de referencia bibliográfica que ustedes pueden utilizar sin problema ninguno. Y si en lugar de un programa gestor de referencias utilizamos un programa para procesar registros y descubrir conocimiento dentro de esos registros, pues aquí tenemos todo un inventario de herramientas que pueden leer registros bibliográficos en el formato RIS o en el formato de la base de datos Scopus o en el formato de la base de datos Web of Science. En cualquiera de los formatos de exportación puede ser cualquiera de ellos leído por todo este tipo de programas, en los cuales hay programas de análisis estadístico como VivExcel, como Inspire, programas que visualizan redes sociales como Pachec, como Sitespace, como Boss Viewer, en fin, todos estos programas, Bibliometrics, que es uno de los programas de código abierto que más se utilizan en estos momentos para procesar este tipo de información, nosotros vamos a utilizar específicamente el software Boss Viewer. Y entonces voy a hacer un alto en el camino aquí, después de toda esta exposición, para que veamos en la práctica cómo un investigador desarrolla su trabajo utilizando estas herramientas. Voy a salir de mi presentación y ya me voy a acceder directamente a la base de datos. Yo en este caso tengo la posibilidad de utilizar la biblioteca digital de la Universidad Nacional Autónoma de México, que me brinda acceso a todas esas herramientas. Y por ejemplo, si quiero usar Scopus, pues accedo a la base de datos de Scopus y se me abre automáticamente la interfaz de trabajo de Scopus, o también si quiero acceder específicamente a el Web of Science, pues la busco automáticamente o la busco en la interfaz. Déjame ver por qué no se abrió. Ajá, aquí está, busco. Le doy y hago clic en el enlace, automáticamente se me abre la interfaz del Web of Science. Esta interfaz vamos a hacer con la que voy a trabajar. Supongamos
que yo estoy haciendo una investigación sobre, digamos, un tema en específico. Vamos a hacer una investigación sobre estudios de género. Entonces, si yo quiero hacer una búsqueda, pues aquí en esta interfaz yo puedo ver, hacer una búsqueda en todos los campos o en específicamente en tópicos. Esto me buscaría en el abstract, en el título y en las palabras clave de los artículos, o podría hacer una búsqueda solo en el título o una búsqueda solo por autor. En este caso yo voy a buscar en tópicos y voy a poner el término gender studies. Pero ¿qué voy a hacer? Le voy a poner un asterisco a la palabra stud porque para que sea lo mismo en plural o en singular, y le doy clic a buscar y automáticamente me va a decir que hay 508.753 artículos que utilizan, o sea, relacionados, digamos, con estudio de género. Voy a ser muy más específico todavía. Voy a poner esta estrategia de búsqueda entre comillas en la base de datos para que específicamente me busque las dos palabras juntas, Gender Studies o Gender Study. ¿Ok? Entonces le doy Search y ya la búsqueda se me restringe a 3.383 artículos. Y voy a hacer incluso, voy a hacerme la idea de que el trabajo que estoy haciendo en específicamente, aquí, como ven el panel en el cual ustedes pueden definir si van a estudiar un solo año, si va, por ejemplo, si fueran a estudiar el año 2023, pues refinan la búsqueda y solamente te muestra lo que se ha publicado en el 2023. Si refinan por artículos, pues estarían buscando solamente artículos de investigación. Si refinan por autores, o sea, estarían identificando solamente la producción sobre género que ha hecho el autor Hyun Jung Kim de Corea, supongamos. Y así sucesivamente, ese es nuestro panel de refinación. En este caso, yo voy a refinar por países y voy a intentar buscar countries and regions. Y voy a intentar buscar si Perú, mira, tenemos 10 artículos que ha publicado Perú sobre género, estudios de género. Y voy a refinar mi búsqueda hacia la producción científica peruana sobre estudios de género. Y aquí tengo mis 10 artículos. Supongamos que yo voy a hacer un artículo de investigación sobre los estudios de género en Perú. ¿Ok? Entonces voy sencillamente a seleccionar esos registros y los voy a exportar para abrirlos con un sistema gestor de referencias bibliográficas, que es en mi caso lo que yo quiero hacer. Entonces, le doy clic exportar. En este caso puedo optar por la opción RIS, pero yo voy a optar por una opción que se llama Plain Text File, que te guarda todo el registro bibliográfico de los artículos. Yo les voy a mostrar después este artículo para que vean cómo está compuesto. Voy a descargar los registros del 1 al 10 y voy a descargar todo el registro, incluyendo las referencias citadas, ¿no? Exportamos, automáticamente se abre este registro. Y entonces, al mismo tiempo, voy a abrir en mi una biblioteca EndNote. O sea, yo tengo entre mis aplicaciones un sistema que se llama EndNote, mi programa EndNote de referencias bibliográficas. Y ese programa EndNote me va a permitir crear una biblioteca. Yo voy a abrir una biblioteca que le voy a ver que. En este caso se me abrió una biblioteca anterior que tenía. Yo la voy a abrir una nueva biblioteca y esa biblioteca la voy a guardar en mi carpeta de Curso Perú. Voy a crear una carpeta donde diga bibliotecas y la voy a nombrar Estudio de Género Perú. Doy clic en salvar y ya automáticamente he creado esa nueva biblioteca. Voy a cerrar la anterior que tengo abierta y me quedo con esta biblioteca. Entonces, automáticamente
voy a importar en esta biblioteca los registros recuperados de la base de datos Web of Science. Voy a importar un file, voy a escoger cuál es este file, o sea, lo acabo de descargar, por lo tanto tiene que estar en mi carpeta de descargas, ¿no? Downloads. Efectivamente, está este fichero. Le doy a abrir. Aquí, en esta opción, el filtro de importación. Si fuera si estuviera utilizando la base de datos PubMed, que es la de medicina, pues utilizaría el filtro de PubMed. Pero en este caso, voy a utilizar Easy Current Edition, que es el formato de exportación de los registros del Web of Science. Y le doy a importar. Y automáticamente esos 10 registros van a formar parte de mi biblioteca personal. ¿No? Aquí están todos los trabajos, ¿ven? Y aquí tienen en el formato, la referencia en el formato APA. Puedo cambiar la referencia para el formato Vancouver y automáticamente se actualiza. Como ustedes conocen, el formato Vancouver es numérico. El formato Chicago, son diferentes estilos bibliográficos que usualmente las revistas pues solicitan a los autores que cumplan con el estilo bibliográfico que estas revistas pues establecen como patrón, ¿no? Y entonces, supongamos que yo estoy escribiendo, yo quiero empezar a escribir mi artículo, estoy mostrando todo el proceso, ¿no? Y entonces, pues también abro mi fichero de Word, porque actualmente todos estos gestores de referencia bibliográfica, pues podemos trabajar con ellos en Word. Y tienen se abre una ventana para ellos en el formato Word. Y entonces, yo comienzo a redactar mi artículo, por ejemplo. Vamos a suponer, mi artículo tiene un título, mi artículo tiene una introducción, perdón, un resumen. Una introducción, una metodología, resultados, discusión, conclusiones. Esto es lo que sería un artículo tradicional, ¿no? Conclusiones y referencias, porque al final de cada paper, por supuesto, hay que referir todos los trabajos que nos han servido de base para... Entonces, en la introducción, pues comenzamos a escribir nuestro artículo, los estudios de género en Perú, datan desde el siglo XX. Un ejemplo. Ah, pero ¿quién? O sea, cuando uno está desarrollando un trabajo, pues, por supuesto que si hace una afirmación de este tipo, pues tiene que poner una referencia que lo sustente. Y en este caso, esa referencia es el trabajo, esto es ejemplo hipotético, ¿eh? Solamente lo estoy mostrando para que vean. Ese fue el trabajo de Henderson. Henderson, en el año 2019, perdón, pues hizo esa afirmación. Y entonces yo voy a mi Word y voy a mi ventana de Notes. Y en mi ventana de Notes hay una serie de herramientas aquí, por ejemplo, donde yo defino el estilo en el que voy a citar los trabajos. En este caso voy a utilizar el formato APA, que es uno de los más utilizados, sobre todo en las tesis, a la hora de referenciar tesis, etc. Y entonces en insertar cita, voy a insertar la cita que tengo seleccionada en el Notes, que es el de Henderson. Y automáticamente ya mi programa incluye la cita de Henderson y al final va a estar la cita de Henderson en el formato que me pide la revista. ¿Ok? Y sigo escribiendo mi trabajo, sigo poniendo todos los elementos que necesito y cada vez que haga una afirmación que necesite una cita, pues voy a escoger el paper que estoy citando y, por supuesto, lo voy a hacer la misma operación y lo voy a citar dentro del trabajo. Y por supuesto, él me lo va a ordenar como ordena el formato APA en orden alfabético. Igual, si hay otra afirmación que lo plantean dos o tres autores, pues selecciono los tres autores en el programa gestor de referencia bibliográfico y pues inserto las citas seleccionadas y así sigo escribiendo mi artículo. Cuando ya termine
mi trabajo, cuando yo termine este proceso de redacción, ya yo voy a tener escrito mi artículo y ya van a estar insertadas las referencias. Y es simplemente guardar y después que lo revisemos todos los autores, pues enviaremos el artículo a una revista para que nos lo publiquen. Y de lo único que sí, o sea, nos podrán criticar ese artículo de muchas maneras, pero lo único que no podrán decir en ese artículo es que no utilizamos las referencias en el formato que pidieron las revistas. Supongamos que ese artículo lo queremos publicar en la revista Nature, ¿ok? Entonces, si lo vamos a publicar en la revista Nature, pues seleccionamos la referencia y le cambiamos el estilo. ¿Para qué? Para la revista Nature Communication, por ejemplo. Lo vamos a publicar en la revista Nature Communication y automáticamente cambia el estilo bibliográfico. Y ya las citas son, la forma de referenciarlo es un superíndice y enumeradas a partir de su aparición en el texto. Ya no sería tanto un orden alfabético, sino un orden a partir de cómo lo vamos seleccionando o cómo lo vamos insertando en el texto. O sea, eso es una forma, por ejemplo, en la cual nosotros podemos interactuar con los gestores de referencia para utilizar todos esos artículos que hemos identificado en la base de datos. Ahora, también ese programa gestor de referencia nos van a servir para muchas otras cosas más. Por ejemplo, si yo abro una de las bibliotecas que yo tengo creada, por ejemplo, tengo una biblioteca sobre ecotecnologías, porque estoy haciendo un estudio, supongamos que yo soy un ingeniero en digamos, físico y estoy trabajando el desarrollo de celdas solares y estoy creando una biblioteca sobre ecotecnologías para aquellas tecnologías que pueden ser, que no dañan al medio ambiente, etcétera, pues hice una búsqueda y recuperé dentro de en la base de datos 654 artículos y este gestor también me va a permitir a mí, por ejemplo, conocer dentro de esa biblioteca cuántos autores y la cantidad de artículos por autores, ¿no? Los selecciono todos los autores y tengo aquí cuáles son los artículos más productivos. Está la IEEE, que como institución publica 16, otra organización 9, Wakatsuki, un japonés, otro japonés, etcétera. La cantidad me dice el nombre y la cantidad de artículos de ese investigador. Pero si yo quiero además ver cuáles son esos trabajos, pues le pongo los términos de búsqueda y la lista de referencias, le doy OK y además me los va a mostrar. Y voy a salvar esta información. ¿Para qué me puede servir? Lo salvo y automáticamente lo guardo en un fichero de texto y lo guardo en mis documentos. Por ejemplo, ¿para qué me puede servir este documento, esto como investigador? Pues porque si tengo estudiantes, por ejemplo, insertados en mi proyecto, pues y yo quiero que vayan revisando la literatura sobre el tema que estamos investigando, pues ya agarro mi base de datos, guardo los principales artículos y se lo envío así en formato listado para que le digan y le digo, mira, estudien estos trabajos, estudien los trabajos de estos autores, analicen específicamente a este autor o a este otro autor. Me sirve como una bibliografía que voy creando para mi trabajo de investigación, por ejemplo. Pero si quiero también saber cuáles son las revistas que más publican sobre este tema, o sea, lo puedo ver en la base de datos. Perdón, vamos a abrir directamente la base de datos, vamos a volver a hacer una búsqueda. Vamos a Ecotech. Y hacemos la búsqueda en tópicos de lo que tenga que ver con ecotecnología. Y esto mismo es lo que les estaba explicando, que en la interfaz de análisis de los resultados, yo puedo ver esto mismo aquí en esta interfaz, cuáles son las revistas en el Web of Science que más publican. Vamos a buscar las revistas, ¿no? Publication Titles. Aquí está la revista que más publica, se llama Ecological Engineering, le sigue Water Science and Technology. Tengo aquí ese listado y ese listado lo puedo descargar de la base de datos directamente. Pero ese programa, eso también lo puedo hacer en el Node. En el Node yo escojo dentro de mi base de datos el título de la revista y yo puedo saber ahí, seleccionar todos
y en este caso lo tengo en orden descendente, o sea, cuál es la revista que más publica y todos los artículos que la revista publica sobre ese tema. Fíjense cómo ya voy interactuando con conocimiento, cómo estas herramientas ya me permiten empezar a no buscar a ciegas. ¿Cuál es el método tradicional de búsqueda de información para la investigación en este tipo de, en este mundo en que nosotros nos desenvolvemos? Pues lo tradicional era, pues, ir a la biblioteca, buscar la revista, buscar artículo por artículo y leerlo y sacar de ahí información. Pero ya aquí en este caso, estas herramientas nos permiten ir directamente a las fuentes de información que más publican sobre ese tema, que son sobre todo las que primero tenemos que revisar, ¿no? Si vamos a una biblioteca, pues tratamos de identificar cuál es la revista que más publica en este campo. Y aquí simplemente con un clic, nosotros identificamos cuáles, hicimos la búsqueda e identificamos cuáles son las revistas más productivas sobre ese tema. Esta es una funcionalidad muy importante que nos da, el trabajo con los sectores de referencia. Pero ahora vamos a ir más lejos. Ahora les voy a abrir, por ejemplo, una herramienta que se llama Boss Viewer, que es la que les voy a presentar en este curso y que mañana veremos mucho más en detalle. Boss Viewer me va a permitir construir mapas de conocimiento relacionados con los contenidos de estos registros bibliográficos. Por ejemplo, aquí tengo abierto mi interfaz de Boss Viewer. Y fíjense, vamos a hacer un ejemplo personal. Yo hice una búsqueda anteriormente, que no la ponga, que no la puse aquí. Déjame volverla a hacer. Yo hice una búsqueda anteriormente, voy a repetir la búsqueda, sobre un investigador que yo conozco personalmente, que trabaja en el Ministerio de Educación de Perú. Voy a buscar por investigador. Y que se llama Pacheco Mendoza Yosmel Pacheco, un gran amigo, gran investigador. Creo que trabajaba en la Universidad de. Bueno, sé que está trabajando en el Ministerio de Educación actualmente. Déjame repetir la búsqueda porque tengo que cerrar esta. Yosmel Pacheco. Exactamente, 71 documentos. Y por ejemplo, esa es otra de las interfaces, otra de las utilidades que tiene esta base de datos. Puedes buscar por investigador. Y entonces puedes ver toda la producción científica, a qué universidades perteneció, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, etc. Y puedes incluso ver todas las publicaciones de él que están en el Web of Science. Aquí están. Y podemos, como les dije ahorita, para volver a hacer el ejercicio, exportar esos registros. Los marco, les doy, en este caso, Plain Text File o formato RIS, cualquiera que formato que sea útil para alguno de los programas que estemos utilizando para abrirlos después. Voy a guardar todos los registros y los exporto. Y lo puedo guardar, por ejemplo, lo puedo guardar todos estos registros en el Notes, importándolos, como ya vimos anteriormente, aquí recuperé toda la información que ha publicado en el Web of Science Yosmel Pacheco. Pero también con esta herramienta Boss Viewer, una herramienta de mapeo cienciométrico, puedo estudiar más en detalle a qué se ha dedicado este autor, ¿no ves? Voy a crear una base de datos, voy a crear un mapa basado en datos bibliográficos y en este caso voy a identificar, por ejemplo, voy a abrir el fichero descargado de una base de datos. En este caso voy a seleccionar el Web of Science, porque fue la herramienta que utilizamos. Buscamos el fichero, creo que está en la carpeta Downloads, ¿no? Bueno, ya había hecho la búsqueda de esta antes y lo voy a buscar directamente en el curso Perú, Datos para Trabajar, Yosmel Pacheco. Ok.
siguiente. Y de esto vamos a estar hablando mañana, pero por ejemplo, quiero ver con cuántos autores ha colaborado este investigador. Entonces ya no estoy buscando solamente lo que publica él, sino estoy buscando sus redes de colaboración. Y voy a ver todos los autores con los cuales colabore. Doy next, aquí están todos los autores con los que colabora. Doy finalizar y voy a mostrar la red de colaboración del investigador Yosmer Pacheco. Y vemos cómo tiene este investigador ha colaborado con diferentes grupos de trabajo, probablemente en diferentes temáticas. Eso no lo sé, eso hay que analizarlo. El trabajo de análisis de esto, pues es muy importante. Y además de ver todos los diferentes grupos, que aquí la herramienta te lo clasifica en clusters, ¿no? Cada uno de esos clusters creados en este panel, pues representa hipotéticamente una temática, ¿no? O representa un grupo con los cuales él ha colaborado asiduamente. Y también la herramienta te ofrece otras interfaces, por ejemplo, una interfaz que te dice el año. En esta interfaz nosotros podemos saber, por ejemplo, cuáles son los investigadores con los que trabajó hace unos años, que serían los de color más azul, y con cuáles investigadores está trabajando ahora mismo, que son los que están en color amarillo, está en la escala de colores. Pero además, la herramienta podemos utilizarla para, por ejemplo, el promedio de citas que tienen los artículos publicados por Yosmer Pacheco. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues para saber con qué investigadores que él está colaborando, pues está teniendo más impacto la investigación que está haciendo. Y vemos cómo en el promedio de citas, aquellos autores que están en color amarillo, pues son los autores con los cuales las publicaciones que tiene Yosmer, pues han alcanzado pues mayor visibilidad. Entonces, esto mismo se puede hacer en este mismo trabajo. Por ejemplo, yo hice otra búsqueda. Por ejemplo, decidí buscar una revista peruana que se llama, déjame ver si me acuerdo el nombre, Revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional, se me olvida el nombre específico del hospital, perdónenme, pero esto es una revista peruana que está indexada en el Web of Science. Entonces yo decidí descargar. Del Hospital Nacional Lomas Arrigunaga Senjo, profesor. Exactamente, gracias, gracias por la aclaración. Y entonces yo decido también, por ejemplo, lo mismo puedo en mi biblioteca de Notes guardar todos los contenidos de la revista, hago la misma operación, importar file, busco el fichero, que en este caso lo tengo en C, en Curso Perú, ahí lo tengo. Datos para trabajar, la revista del cuerpo médico y toda la producción científica de esta revista, pues puedo tenerla en mi biblioteca. Y aquí en mi biblioteca puedo trabajar con esos ficheros, utilizarlos en una investigación que esté haciendo, incorporarlos a mi investigación, citarlos. ¿No? Voy a seleccionar estos artículos, por ejemplo, que son los que también hacen referencia a un tema que estoy abordando en el paper y los cito, insertar referencias seleccionadas. Y sigo escribiendo mi paper y ya ustedes ven que mi bibliografía ya son de 9 artículos, pero también puedo descubrir conocimiento dentro de esa base de datos. Quiero saber sobre qué temas publica esa revista y entonces voy a crear una biblioteca, o sea, crear un mapa basado en esta biblioteca. Leyendo los datos bibliográficos del Web of Science, selecciono aquí el fichero que quiero descargar, revista del cuerpo médico, ok, doy siguiente y entonces en vez de las coautorías lo que quiero ver es cómo ocurren las palabras clave. Mañana voy a estar hablando más específicamente de esto, pero se supone que si un grupo de palabras clave son usadas muy frecuentemente en un grupo de artículos, es que, o sea, tratan un tema similar, ¿no? Y ese grupo de palabras claves, pues, conformaría lo que denominamos un frente de investigación o una línea de investigación. Eso es lo que vamos a intentar ver en esta revista. Voy a seleccionar las palabras clave que se repiten
dos o más artículos. Doy finalizar y lo que tenemos, lo que obtenemos de la lectura de esos registros bibliográficos es esta red. Y esta es una red de concurrencia de palabras clave que se divide en un total de 19 clústeres. O sea, esas 279 palabras clave que se repiten más de dos veces o dos o más veces integran 19 clústeres. ¿Y qué serían esos 19 clústeres? Pues digamos los 19 temas fundamentales en los que publica esa revista. Digamos que, claro, tiene muchos temas porque la revista, digamos, ¿cómo se llama? Es Revista del Cuerpo Médico. O sea, es una revista especializada en medicina que publica sobre diversos temas de medicina. Publica temas como, por ejemplo, guías de práctica clínica contra el dolor, hemodiálisis, pero publica temas sobre medicina basada en evidencias, otros sobre enfermedades del tracto gastrointestinal. Tiene un clúster especializado en infecciones por coronavirus, por ejemplo. Tiene un clúster especializado en hipertensión, por ejemplo, que se relaciona con los demás, pero ahí está. Entonces, ahí podemos identificar los diferentes temas en los que publica esa revista. Y si vamos a la técnica que vimos anteriormente de la coautoría, con la cual analizamos al investigador Josmer Pacheco, pues podemos ver también cuáles son los grupos de coautores que publican en esa revista. Vamos a tratar de identificarlo. En total hay 1.542, pero yo voy a visualizar los 228 autores que han publicado más de una vez en la revista, ¿no? Esos son autores que realmente utilizan frecuentemente esa revista. Y voy a ver cómo se conforman esos grupos de investigación. Ahí está. Entonces vemos cómo los investigadores que más publican esa revista, lo veo clarísimo aquí porque el tamaño de la burbuja, en este caso, ¿no? Sería, por ejemplo, Cristian Vélez ha publicado 34 documentos en esa revista. Y se enlaza con todos estos autores. Y hay otra red en la cual el protagonista es Álvaro Taipe Rondán, por ejemplo, este autor. Y se supone que cada uno de esos clústeres de diferentes colores, ¿no? Fíjense que en total hay 50 grupos de 50 clústeres, porque también hay clústeres con un solo autor, quiere decir que no colabora con nadie. Entonces, esos 50 tópicos, esos 50 grupos de investigación están relacionados con 19 clústeres temáticos fundamentales, ¿no? Que fue lo que vimos en el mapa anterior. Y como mismo hicimos con el caso de Osmel, pues ahí vemos cuáles son los grupos que han surgido durante los últimos años. Por ejemplo, Cristian Díaz Vélez se ve que está publicando desde mucho tiempo atrás. La revista tiene 5 años indizados en el Web of Science y este autor publica en esta revista desde que se indizó en la base de datos, desde el año 2018. Pero hay autores, como este grupo de aquí, que está aquí, que está publicando en los últimos años. Estos autores han iniciado su publicación en la revista a partir del año 2022. Y como de alguna manera esta herramienta nos está permitiendo eso, nos está permitiendo descubrir conocimiento aquí, descubrir frentes de investigación, descubrir redes de colaboración. Y todo esto es muy útil cuando uno está haciendo, por ejemplo, una revisión bibliográfica sobre un tema, el estado del arte sobre un tema. ¿Cuáles son los autores que más publican? ¿Cuáles son las áreas temáticas más importantes en un dominio del conocimiento? Y para eso nos va a servir la interacción con la base de datos, donde vamos a descubrir, donde vamos a identificar esa temática en la base de datos, el gestor de referencias que nos va a permitir interactuar con él y trabajar en la publicación que después vamos a hacer de ese tema, y sobre todo el software o el programa para hacer mapas bibliométricos, que nos va a permitir un poco descubrir, como ya dije, los frentes de investigación, las áreas temáticas, cómo se relacionan esos autores ahí, y nos va a permitir hacer, pues, enriquecer la interpretación de ese dominio del conocimiento donde nos estamos insertando. Pues esto básicamente es lo que se puede hacer con estas herramientas. Y, por ejemplo, déjame mostrarle cómo es ese registro que nosotros acabamos de abrir. ¿Cómo está integrado
ese registro bibliográfico, ¿no? Aquí lo ven. Ese registro bibliográfico que nosotros abrimos con ese software y que nosotros abrimos con el NOT, lo único que nos dice es que hay unos identificadores de campo, que tienen dos siglas en este caso, que me dice que en campo AU es el campo autor, y ahí van el nombre de todos los autores que publicaron ese artículo, que el campo TI es el campo título del artículo, que el campo SO es el nombre de la revista donde publicó el artículo, el lenguaje, LA sería el lenguaje, en este caso está publicado en inglés, es un artículo, el campo DE son los descriptores, ¿no? ¿Qué descriptores temáticos utilizó el investigador para describir el contenido que publicó? El campo AB es el campo abstract. El campo, hay un campo que es el de dirección del autor, ¿no ves? Carlos Milton Manrique Ravelo pertenece a la Universidad, a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Milagros Jessica Collazo pertenece a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y así sucesivamente. Y este campo, que es el campo CR, dice cuáles son las referencias bibliográficas de ese trabajo. Entonces, ese registro bibliográfico, es esa información contenida en ese registro bibliográfico, esos metadatos que están contenidos ahí, son los que nos van a permitir a nosotros analizar el tema en cuestión sobre el cual nosotros hayamos hecho la búsqueda. Aquí voy a volver a la presentación para plantear aquí, ¿no? O sea, todo lo que nos dice un registro bibliográfico, el registro bibliográfico como fuente de datos. Esto es lo que vamos, lo último que les voy a mostrar antes de interactuar con ustedes, me hagan preguntas e incluso si queremos hacer ejercicios prácticos ahí con lo que ustedes me digan, pues hacemos búsquedas y hacemos este mismo procedimiento. Por ejemplo, todos estos mapas que hemos construido parten de una unidad principal de análisis, que es el registro de un documento. Y usualmente el registro de un documento en una base de datos. Este, por ejemplo, que les muestro, esto que estoy mostrando aquí, es el registro bibliográfico del Web of Science. Y la esencia de cualquier revisión bibliográfica, la esencia de cualquier estudio bibliométrico, radica en cómo podemos extraer y procesar los registros de las bases de datos bibliográficas, así que tenemos que saber, o sea, ¿qué nos dicen? ¿Qué podemos hacer con estos registros? Esto es lo que quiero ver ahora, por ejemplo. Como bien plantea otro amigo importantísimo, el doctor Rodrigo Costas, un cienciómetra de la Universidad de Leiden, un registro bibliográfico va a contener una serie de metadatos que constituyen trazas o evidencias, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros como especialistas, pues, entender la dinámica de los procesos de publicación y de los actores que intervienen en ellos. Por ejemplo, analizando los metadatos que recogen, por ejemplo, las palabras en el título o las palabras en el abstract, que son los que subrayé en rojo aquí, o las palabras clave, ¿no? O las categorías, la clasificación de los artículos, pues podemos identificar las tendencias y el desarrollo del conocimiento en una determinada disciplina científica. Podemos descubrir y analizar los diversos frentes de investigación o la base intelectual sobre la cual se estructura un dominio del conocimiento. O podemos visualizar, como ya vimos en algunos de los mapas, la evolución en el tiempo de esos frentes de investigación, cuáles son los temas en los que se inició la investigación, cuáles son los temas emergentes. O sea, todo eso lo da el análisis de estos campos, y particularmente el carácter multidisciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar de las investigaciones. También hay indicadores que nos permiten identificar esto en los registros bibliográficos. Hay otros, por ejemplo, metadatos, como por ejemplo los que recogen los nombres de los autores, sus afiliaciones, o sea, a las instituciones a las que pertenecen, pues con esos datos sí podemos, pues, analizar las redes de colaboración que se forman en un dominio, estudiar la brecha de género que puede darse o no en un campo temático determinado, porque podemos identificar ahí cuáles autores son hombres, cuántas son mujeres, ver eso, o sea, representar eso después en la red que se construya y identificar cuáles son las disciplinas más donde hay más féminas, o aquellas disciplinas donde hay protagonismo mayor en caso de los hombres, etcétera.
Y por supuesto podemos ahí evaluar y comparar el desempeño de investigadores, de instituciones, de países en una determinada área del conocimiento. E incluso hay otros elementos, como puede ser el tiempo, o sea, que nos permite evaluar el desarrollo de todo lo anterior en periodos concretos. Yo pude hacer un estudio sobre nanotecnología, por ejemplo, pero quiero hacer un estudio de nanotecnología en los últimos 5 años. Ah, para eso me sirve este campo, para definir, delimitar la búsqueda solamente a los años en cuestión, a los últimos 5 años en que han aparecido estos artículos. Y por supuesto, puedo ver aquí, analizar elementos, la tipología documental, las relaciones informales, los idiomas, el impacto, las interacciones, la visibilidad en la web, que aquí, que es otro, los indicadores almétricos son algo que está muy de moda, nos ofrecen información sobre cuán visibles son nuestros artículos en diferentes redes sociales. Y en fin, nos van a dar pistas acerca de otros elementos y van a enriquecer cualquier tipo de estudio que se haga. Y yo pienso que con esto podemos ir cerrando la exposición correspondiente al día de hoy para intercambiar con ustedes, para retroalimentarnos y sobre todo para aclarar dudas de todos los que hemos abordado y hacer alguna práctica la que ustedes consideren, si quieren buscar un determinado tema y ejemplificarlo y plantearles cómo lo hacemos, hacer la práctica en la base de datos, descargarlo, procesarlo con el sistema gestor de referencias, abrirlo en BookViewer, pues todo eso es esta media hora que nos queda para todo lo que ustedes quieran plantear aquí. Dejo abierto a ver si hay alguna pregunta, reviso. Voy a detener un momentico mi pantalla y revisar el chat, pues si alguien ha hecho las preguntas en el chat, pueden hacer las preguntas en el chat, pueden hacer comentarios sobre todo esto que hemos hablado, interactuar, hacerme alguna pregunta y comenzar a debatir sobre este tema. Buenas noches. Hola, Elsa. Felicitaciones por la ponencia, excelente. Mi inquietud es, bueno, tú has presentado, es con la base de datos de LEDNOT. Bueno, yo estoy manejando con la de Mendeley. Mendeley. Sí, ¿tiene estas mismas posibilidades y alternativas que la ofrece LEDNOT? Sí, tiene las mismas alternativas. Mendeley puedes interactuar con tu documento en formato Word, tiene su lector para Mendeley. Yo creo que Mendeley tiene dos cosas. Tiene una aplicación de escritorio y una aplicación en línea. O sea, tiene su versión en línea y su aplicación de escritorio y se sincronizan ambas bases. Entonces, todo lo que tengas en la web, pues lo sincronizas con tu aplicación de escritorio y puedes interactuar con tu sistema, en este caso con su fichero Word, en caso que estés escribiendo el paper, puedes escribir ahí y puedes insertar las citas desde Mendeley, pero también puedes hacer las búsquedas que hagas en el Web of Science, importarlas directamente o descargarlas directamente a tu base en Mendeley. Y entonces crear tus propias bibliotecas personales digitalizadas. E incluso, si encuentras el texto completo, insertarlo también en... O sea, ya descargarlas y buscar el texto completo para que tengas esa biblioteca personal ya con el texto completo y ya entonces no tienes que interactuar más con la base de datos, sino con la base de datos del Web of Science, sino ya que interactúas solamente con tus bibliotecas en Mendeley. Como mismo puedes interactuar con tus bibliotecas en EndNote o en cualquier otro sistema gestor de referencias bibliográficas. La esencia, y déjame compartirte la pantalla para que veas esto que te acabo de decir, que lo mismo en Mendeley, que en el EndNote, si yo quiero, por ejemplo, si en este registro, yo quiero buscar el PDF que pertenece a este registro e insertarlo en mi base de datos, yo aquí me da la opción, lo inserto, busco cuál es ese documento, voy a hacer un ejemplo hipotético, ¿no? Dentro de las descargas, este artículo
Déjame buscar un artículo específico. Supongamos este, ¿ok? Y vamos a suponer que ese artículo ya está ahí. Y ya yo puedo trabajar directamente con y leer mi paper en mi gestor de referencia. Ya no tengo que buscarlo más en internet, ya lo tengo descargado ahí. Automáticamente en mi biblioteca se me guarda ese fichero y ya no tengo necesidad de buscarlo de nuevo en el website, porque si se me cayó la conexión, no hay problema con eso. O sea, siempre lo voy a tener en mi biblioteca. Eso es una cosa importante. Eso se puede hacer con Mendeley, eso se puede hacer con EndNote, eso se puede hacer con Reference Manager y con cualquiera de los gestores de referencia que utilicemos. Muchas gracias. A usted. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Yo quisiera que me ayude o me haga el ejemplo de cómo buscar información sobre la ética en investigación con seres humanos. Buscar la información en las bases de datos, las más serias. ¿Cómo podría ser? Fíjense qué interesante, porque aquí vamos a utilizar un ejemplo vamos a utilizar como ejemplo el Web of Science, aunque me gustaría después probar con PubMed, ¿no? Porque si estamos hablando de ética en investigación en seres humanos, pues me imagino que se refiere a investigaciones biomédicas fundamentalmente, o muchos de los temas que aborden este tipo de ética están fundamentalmente dirigidos a este tipo de investigación biomédica, donde tienen un protocolo de ética para cualquier ensayo clínico, etcétera. Entonces, habría que después verlo. Pero vamos a hacer el ejemplo en la base de datos directamente. Lo esencial aquí es desarrollar una estrategia de búsqueda. O sea, lo importante cuando nosotros estamos trabajando con una base de datos es que al interactuar con ella ya nosotros tenemos que predefinir una estrategia de búsqueda, ya nosotros tenemos que saber qué palabras clave vamos a utilizar. E incluso un grupo de palabras claves que me va a poder servir o sea, que me van a poder delimitar esa estrategia de búsqueda, o sea, que poder ser pertinente en la búsqueda que realice, o sea, que logre encontrar los artículos que realmente yo estoy buscando. Por ejemplo, aquí voy a utilizar una opción que no les mostré, que se llama búsqueda avanzada, Advanced Search. Y entonces, esa búsqueda avanzada me permite a mí aquí definir primero en qué campo quiero buscar, lo que quiero buscar y añadirlo a la estrategia de búsqueda. Aquí me va a desplegar en la estrategia de búsqueda. Esto es un preview de la estrategia de búsqueda, ¿ok? Vamos a partir de cero. Entonces, yo el primer elemento que quiero buscar aquí es el término ethics. Le voy a poner un asterisco porque puede ser ethics como ética, pero ethical topics, o sea, pueden haber otras palabras. Lo que me dice a mí ese signo de truncado es que puedo buscar cualquier palabra que tenga como raíz ethic, ¿no? Y lo estoy buscando en inglés porque la mayoría de los registro en esta base de datos, pues está la información en inglés. Por eso, de hecho, nos piden cuando nosotros escribimos artículos en revistas en español que están indexadas en la base de datos, como lo es el caso de la revista del hospital este que acabamos de ver, pues para eso nos piden el resumen y las palabras claves en inglés para poder cuando lo indicen en la base de datos, pues que ya estén esa información ahí contenida. Lo primero es la palabra ética. Ahora, tengo que relacionar esa palabra ética con investigación en seres humanos. Entonces, a mí se me ocurre en una primera exploración relacionar esto con clinical trials. ¿Por qué? Con ensayos clínicos, porque de alguna forma, si fueran ensayos preclínicos ya serían animales, que sería otro asunto, ¿no? En estudios experimentales. Pero vamos a ver en clinical trials, porque clinical trial
Déjame poner un signo de truncado aquí, porque puede ser en plural, en singular o plural. Creo que está bien escrito con la palabra clínica, sí. Porque probablemente si yo junto estos dos términos, aquí utilicé el operador booleano AND, porque voy a buscar todos los artículos que tengan la palabra ética y la palabra ensayo clínico. ¿Y por qué estoy haciendo primero esta exploración en ética de ensayos clínicos? Porque voy a buscar artículos que de alguna manera aborden el tema ético en ensayos clínicos. Esa estrategia de búsqueda me parece que representa muy claramente esa idea que quiero. Después puedo seguir explorando otras estrategias de búsqueda, pero voy a probar con esa primero. Y aparecen 11.292 resultados en el Web of Science que tienen la palabra ética y ensayo clínico. ¿Ok? Entonces, fíjense que tengo puesta la opción de ordenar por relevancia. Ordeno por relevancia, ¿por qué? Porque, ¿qué quiere decir esta opción por relevancia? Que me va a mostrar primero, me va a desplegar primero en la interfaz aquellos artículos que utilicen esas palabras con mayor frecuencia. Eso quiere decir que el artículo tiene una relación muy específica con eso que estamos hablando. Y me va a dejar para el final los artículos en los que esas palabras aparecen de manera aislada, ¿no? Que a lo mejor no tienen como contenido fundamental el paper, pues... O sea, que puede ser un artículo sobre otra cosa que utilice esas dos palabras casualmente. Vamos a suponer. También puedo ordenar esto por los más recientes o por los más antiguos primero. O sea, fíjense que el artículo más antiguo que dice aquí consentimiento ético y ensayos clínicos controlados es un artículo de este investigador de apellido Finland, publicado en 1966 en el Journal of the American Medical Association, la revista JAMA, como muchos las conocemos. Y fíjense que esto es en el año 69, después innovación terapéutica. O sea, fíjate cómo el tema ético en ensayos clínicos para el desarrollo de nuevas drogas y de procedimientos quirúrgicos. Fíjense cómo esto, me parece que estos artículos están relacionados con la búsqueda que estamos haciendo. ¿De qué se trata después? Que nosotros tenemos que marcar, ¿no?, aquellos artículos que nos interesan. Aunque como vimos aquí son 11.292 artículos. Es una base de datos bastante grande. Entonces tenemos que hacer cierta refinación, por ejemplo, aquí en el tipo de documento. ¿Qué es lo que queremos analizar? Por ejemplo, no nos interesan data papers, no nos interesan ítems biográficos o abstracts en publicaciones. Retraction. Esto es un tipo de artículo que es una retractación. Cuando uno hace comete un error en un estudio y tiene que escribir un artículo de retractación. Ok, pa. Los abstracts no nos interesan. Noticias no nos interesan. Notas no nos interesan. Reprint, no. Correcciones, discusión, libros tampoco. Nos interesan, o sea, vamos a excluir toda esta tipología documental. Nos interesan solamente artículos, revisiones, material editorial, actas en congreso y capítulos de libros. Perfecto. Y nos interesa la búsqueda específica, doctora, nos interesa, doctora María Margarita, nos interesa en los últimos años o quiere hacer una revisión general de todo el tema? No, en los últimos 5 años. Perfecto. Entonces, si queremos en los últimos 5 años, pues entonces utilizamos Publication Years. Ahí nos dice desde cuándo ha aparecido esto y entonces hacemos una búsqueda en los últimos 5 años sobre este tema. Y le damos refinar. Y solamente tenemos ahí 4.631 registros que se han publicado sobre ese tema. Específicamente ética en ensayos clínicos. Después vamos a hacer... yo pienso que ya esta le da un ejemplo, pero en realidad tenemos que ver no solo con clinical trials, sino con cualquier otro descriptor que usted considere que pueda ser útil para ir perfeccionando esa estrategia. Esta, ya lo único que tendríamos que hacer aquí sería exportar, y aquí la opción, como son 4.631 registros,
la opción que nos da a nosotros, si por ejemplo descargamos el full records, o sea, todo el registro, pues nos permite ir de mil en mil. O sea, hago una primera descarga del 1 al 1000 y se me va guardando en, y la voy descargando. Esta búsqueda la hice. Doy una segunda exportación, que entonces iría del 1001, del registro 1001 al registro 2000, porque el Web of Science tiene restricciones en la descarga. Y así sigo sucesivamente. Voy a hacerlo completo para después visualizar, a ver qué nos da el mapa, doctora. Ok. Voy a descargar un tercer registro. O sea, los registros del 2001 al registro número 3000. Registro completo. Aquí tengo mi tercer fichero. Mi cuarto fichero va del registro número 3001 al registro número 4000. Y mi último fichero a descargar para procesar es del registro número 4000. Perdón, del registro número 4001 al 4631. Ya con eso tendríamos descargado de la base de datos nuestro, digamos, nuestro conjunto de registros que nos van a servir en la investigación. ¿Ok? Ya tenemos que esos son los registros 1, 2, 3, 4, 5, desde el 67 al 71. Voy a abrirlos con, para hacer un ejemplo. Voy a abrirlos con VoxViewer. Son ficheros extraídos del Web of Science. Por lo tanto, voy a buscarlos en la carpeta Downloads. Fueron los últimos 5 ficheros que descargué. Los abro los 5. Automáticamente me va a hacer la lectura de los 5 ficheros. Y ya puedo hacer, por ejemplo, con estos ficheros, redes de coautoría o redes de concurrencia de términos. Vamos a hacer una red de concurrencia de términos para ver cuáles son los principales frentes temáticos ahí que se pueden identificar. Voy a identificar los términos que aparezcan, digamos, más de 10 veces. Voy a hacer una red con los términos que aparezcan más de 10 veces. Puedo hacer una red general con los... Porque hay un total de 15.582 descriptores utilizados en ese... En todos esos registros. Pero vamos a ver los que se repiten más de 10 ocasiones para hacer un mapa conceptual con esos registros. Me imagino que la palabra que más se repite es clinical trial, por supuesto. Ahí está. Esto es un mapa. Aquí lo difícil es la interpretación de todo esto. Vamos a ver cuántos clústeres temáticos. Fíjense que no se me divide en muchos clústeres, sino solamente 6 clústeres temáticos. Y entonces, ¿de qué se trata y cuál es el trabajo del analista cuando tiene un mapa de este tipo? Pues, ¿cómo yo etiqueto cada uno de esos clústeres? ¿Cómo yo etiqueto cada uno de esos grupos de descriptores? Ahí requiere conocimiento del dominio que estamos analizando, se requiere que sepamos bien de qué y por qué estos descriptores aparecen juntos, ocurren en los registros. Tenemos que estar conscientes de eso. A lo mejor este clúster aquí en rojo, pues es el que trabaja más bien en todo lo que tiene que ver con consentimiento informado. Fíjate que las palabras que más se repiten ahí es ética, consentimiento informado, reclutamiento, participación, o sea, toda la parte ética que tiene que ver con el reclutamiento de personas para ensayos clínicos. Probablemente esa sea la temática, la etiqueta que yo asignaría a este frente de investigación, a este clúster. Pero también
Está otro clúster que tiene palabras validación, estrés, depresión, cuestionario, a lo mejor mental health, rehabilitas, medicina de rehabilitación. Probablemente este clúster de color verde trabaja el tema de la ética en ensayos clínicos de drogas utilizadas para la, como psicotrópicos, por ejemplo. Y a lo mejor ese es un frente de investigación específico. Estoy haciendo hipótesis, por supuesto, no necesariamente será eso lo que trata ese clúster, pero en este caso yo no sé nada de, o sea, no tengo toda la experiencia en esa temática, pero sí puedo, a partir del análisis de esos descriptores, asumir, ¿no? Asumir y intentar etiquetar a partir de la significación que tienen esas palabras clave y por qué, y sobre todo de la interpretación de por qué están juntas en ese clúster. Y así puedo ir clasificando cada uno de esos clústeres y determinar si puedo etiquetar esos 6 clústeres, si puedo darle etiquetas, pues entonces estaría caracterizando la investigación sobre, o al menos caracterizando los principales frentes de investigación o los principales frentes temáticos dentro de la investigación mundial sobre ética en ensayos clínicos en los últimos 5 años. Ese sería el objetivo de este análisis con mi mapa. Por supuesto, toda esa biblioteca también la puedo tener en el NOT y analizar cada uno de estos papers o en Mendeley, como trabaja la doctora que intervino anteriormente. O sea, déjame ejemplificarle, ¿no? Vamos a importar esos 1000 registros. Vamos a importar los primeros 1000, ¿no?, que vimos. Y aquí yo voy creando mi biblioteca. Uy, creo que me equivoqué de fichero. Bueno, la esencia es que todo eso lo puedo importar y tenerlo en mi biblioteca, analizarlo. E incluso dentro de mi biblioteca, yo puedo aquí, hay un campo aquí que se llama Research Notes. Y aquí dentro de esta biblioteca, doctor, usted puede, bueno, este artículo me sirvió o fue muy útil para identificar las principales variantes del virus SARS-CoV. Supongamos que estamos analizando un estudio sobre COVID. Y bueno, entonces este artículo me sirvió para identificar las principales variantes del virus. Y lo dejo aquí en mi nota, salvo, y esa nota está guardada ahí para cuando yo vaya a la biblioteca, sepa qué fue lo que me sirvió ese paper. Y así voy, incluso puedo crear grupos. Y por ejemplo, un grupo para la introducción. Otro grupo para la metodología. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo, los artículos que voy a citar en la introducción de mi trabajo, o sea, aquellos que me sirven como de estado del arte del tema que estoy analizando, en este caso, pues, ética en investigaciones con seres humanos, pues, lo que voy a hacer con el estado del arte lo pongo en la introducción. Y aquellos artículos que lo que me sirvieron fue para la metodología que estoy utilizando, o sea, digamos que utilicé un estudio Delphi, o que hice una revisión sistemática o que hice un, digamos, un análisis documental o la técnica que yo utilicé en mi trabajo, en mi investigación, pues los artículos que documentan esa técnica, pues entonces lo pongo en la metodología. Y así sucesivamente ya estructuro en mi biblioteca los trabajos tal y como los voy a citar en el paper. Esta es otra metodología que también es muy interesante y se puede, o sea, cada investigador aquí tiene su librito de cómo hacer su investigación. Aquí no se dan clases de cómo investigar ni cómo hacer esto. Cada uno tiene su mecanismo. Y algunos trabajamos muy desorganizados y llegamos a grandes cosas, pero hay otros que trabajamos organizadamente, llegamos a grandes cosas también y lo hacemos de una manera más rápida. Entonces, la esencial es
con este nivel de organización uno puede llegar a procesar, a analizar todo esto de manera más rápida. Y realmente, no sé lo que piensen ustedes, pero la vida actualmente exige, o sea, los tiempos cada vez se aceleran más, nos exigen las evaluaciones cada vez a menor tiempo y uno tiene que investigar, publicar y hacer todo cada vez más rápido porque cada vez tenemos más exigencias, ¿no? Digamos. Y si nosotros podemos ahorrarnos tiempo en este tipo de cosas, pues para mí es fundamental. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por tus aportes. A usted. ¿Alguna otra, sí, algún otro tema que quieran echar un vistazo? O incluso para su propio currículum. Ah, mira, una idea interesante. Supongamos que ahora tienen que hacer, les pidieron información para un proyecto. Voy a poner ejemplos así, porque soy además profesional de la información y a veces, por ejemplo, llegó al centro un investigador que nos anunció, le mandó un correo al secretario académico que este investigador va a hacer una visita al centro. O algún investigador le propuso al secretario académico de la institución que va a visitar un centro. Y yo quiero saber quién es esa persona antes de aceptar o no la visita. Por una cuestión de tiempo o si puedo agendar una cita con él, si tengo tiempo para ello y si vale la pena o no. Entonces, supongamos que me inviten a mí. O sea, que ahora María Margarita haya escrito una carta al secretario académico de la institución planteándole que va a invitar para que imparte una conferencia sobre cienciometría a el doctor Ricardo Nencivia Jorge. Y entonces el secretario académico de la institución de María Margarita pues dirá, y bueno, ¿quién es esta persona? Y automáticamente le escribe al bibliotecario de la facultad o de la institución, pues, oye, mira, hazme un análisis ahí de quién es este tipo, quiero saber quién es. Y entonces el bibliotecario, como ya tiene cierta familiaridad con estas herramientas, pues hace una búsqueda en el Web of Science, hace una búsqueda de este investigador, y perdonen que utilice mi propio ejemplo, pero como ya hice la búsqueda, pues la tenía ahí. Hace una búsqueda, en vez de Yosmel le pongo aquí Ricardo Nencivia, ya yo hice esa descarga, por eso voy a ir directamente al fichero de Ignode. Voy a crear un mapa basado en datos bibliométricos, voy a utilizar la base bibliográfica, o sea, mi fuente bibliográfica es el Web of Science, y voy a escoger, en este caso, lo que descargué toda la producción científica del doctor Ricardo Nencivia. Por lo menos la primera opción fue positiva, apareció en el Web of Science. Si no tuviera nada escrito en esta base de datos, pues sospecharía el investigador de que, oye, no es alguien muy relevante porque no tiene artículos publicados, ¿no? Entonces quiero ver quién es, sus redes de coautoría para saber con quién colabora y quiero ver esa red ahí. Y muestro ese mapa, finalizo. Y sí, caramba, sí, es un investigador que tiene un total de 38 documentos en el Web of Science. Claro, esa base de datos tengo que normalizarla porque veo que hay un Arencibia Jorge R, Arencibia Jorge Ricardo, un Arencibia Ricardo por aquí, que evidentemente eso es un trabajo de normalización que hay que hacer en la base de datos para unificar todas esas entradas en un mismo nombre. Pero por lo menos veo que es una persona que ha trabajado con una bióloga que se llama Olimpia Chong, que ha trabajado con diferentes investigadores, que ha trabajado con el doctor Félix de Moya, que es a quien que reconozco que es relevante en la disciplina. O sea, esta red me da una idea de que este investigador no es un desconocido. Pero si fuera yo mismo el que estuviera haciendo una semblanza para entregarla a una conferencia que voy a impartir y quiero que sepan quién soy, pues utilizo esta red, la salvo, ¿no? Salvo este fichero en un formato JPG y cuando haga mi biografía o mi semblanza, pues incorporo el mapa para que se sepa quién soy. También les doy esta recomendación a todos, pues si quieren también pueden utilizar esta herramienta para un poco semblanzas, biografías,
etcétera. Eso también ayuda mucho y una imagen vale más que mil palabras, dice un refrán. Generalmente con estas visualizaciones y estos mapas, pues nos da una idea de con quién trabajamos, con qué temáticas tratamos, etcétera. Veo una pregunta aquí que me hace Juan Carlos Lázaro Guillermo. ¿Cómo buscar las revistas científicas discontinuadas el 2022 y 2023? ¿Se puede discontinuar una revista por meses o por año? Ejemplo, revista X discontinuada desde septiembre. Fíjate que me haces una pregunta que no. O sea, hay revistas que están discontinuadas, pero normalmente es la búsqueda, la haces en una herramienta que se llama. Vamos a buscar la herramienta y a ver si en el Web of Science hay una herramienta. Journalist, me parece que se llama. Antes se llamaba el Master Journalist. Master Journalist. Aquí es donde realmente buscamos una revista y sabemos si está indexada, por ejemplo, Scientometrics. Está en la revista, pertenece a la colección. Ah, me está pidiendo password. Pero bueno, igual puedes ver esa revista en el Journal Citation Report. Vamos a buscar una revista. Lo que no tengo es ningún ejemplo de revista discontinuada a mano que pueda ayudar. Cualquier cosa mañana, si puedes precisar alguna para utilizarla, ¿no? Vamos a ver revista cubana de medicina. A ver si está aquí. No, no está. Revista. Agrícola. Cuban Journal of Agricultural. No ¿Qué está está? compartiendo su pantalla. Cuban Journal of Agricultural Science, por ejemplo. Perdón, déjame compartir la pantalla, ¿no? Sí. Perdón, que no había compartido la pantalla. En este caso, utilicé el Journal Citation Report. Hice la estrategia de búsqueda, me salió esta revista y aquí está en la revista. Y esta es una revista que aquí me dice desde el 97 estaba indexada en el Web of Science. Y estuvo indexada hasta el 2009. Aquí, por ejemplo, el último factor de impacto que tiene registrado es hasta el 2009. Esta es una revista que el último factor de impacto y al último cuartil al que perteneció fue en el año 2009. Esta es una revista que yo sé que está descontinuada. Su contenido solamente está desde el 97 a 2009. O sea, si algún investigador de la institución publicó un artículo en el año 2019 o 2020 y lo reportó como una publicación indexada en el Web of Science, automáticamente usted buscando en el Journal Citation Report se da cuenta de que esa revista solamente se indexó hasta el año 2009. Por lo tanto, ya no cuenta como una publicación, en este caso que depende de la evaluación que se esté haciendo, ¿no? Cuenta como una publicación, pero si le exige a usted que las publicaciones que reporten son de indexadas en base de datos de Web of Science, o en este caso, pues no la puede contar ya como Web of Science, porque es una revista que perteneció en el pasado, pero ya no pertenece en el presente. Entonces, eso es un ejemplo de revista discontinuada. Que la encontré porque no sé si les dije que soy cubano de nacimiento, aunque estoy residiendo en México hace ya 5 años, pero hace 4 años, pero conozco mucho la experiencia en Cuba fui editor de revistas allá en Cuba, revista cubana
CENIC, Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, la revista CIMED, que es de los profesionales de la información en salud, y entonces tengo dominio de ese mundo editorial en Cuba y sé que esa revista está descontinuada y sé que fue una revista que perteneció al Web of Science. Aquí, Beder Bocanegra está levantando la mano. Sí, Ricardo, buenas noches. Disculpa, inconveniente, no pude llegar a la hora. ¿Por qué la Web of Science clasifica sus revistas como emergentes y no emergentes? ¿Qué es lo que no tiene una revista emergente frente a la que no es emergente? Pues, es que está tratando la respuesta. Yo, o sea, no soy parte del equipo de Clarivates o que desarrolló eso. Sé que el concepto que tuvo el Emerging Source Citation Index fue tener una base de datos, o sea, un índice de citas, porque uh-huh. ya contabiliza las citas, de revistas que potencialmente pueden integrar el Web of Science. Entonces era como una forma de ir haciendo un reclutamiento de posibles candidatos que en algún momento, si llegaban a tener altos niveles de visibilidad, pues integraban esta base de datos. En algún momento se manejaron estos conceptos. En la práctica, yo no sé, no tengo la estadística de cuántas revistas han pasado primero por el Emerging Source Citation Index y luego se han convertido al Web of Science. Esencialmente, solamente te conviertes al Web of Science, o sea, pasas a integrar el Science Citation Index, Social Science Citation Index and Arts and Humanities Citation Index, que son los principales índices de citas que componen esta fuente, pues solamente pasas a integrarlos si sometes tu revista a un proceso de evaluación. La evalúan, creo que tienes que invitar los últimos 2 años, y si la aceptan, pues pasas a integrar el Web of Science. Si estás en el Emerging, pues sale, pero incluso si no estás en el Emerging y te hacen ese análisis y pasas la prueba, pues lo integran. Lo que sí puedo decirte es que a partir de este año ya tienen factor de impacto las revistas que pertenecen al Emerging Source Citation Index. Ya lo tienen. E incluso hay revistas con un factor de impacto bastante interesante, que uno dice, hey, ¿por qué teniendo ese factor de impacto todavía no han integrado el core, ¿no? En el Science Citation Index? Pero bueno, esa pregunta sería interesante hacérselo a los especialistas de Clarivate porque es una duda que tienen muchos editores y sobre todo muchos investigadores porque publican en revistas que están en el Emerging Source porque pertenecen a bases de datos regionales como Cielo, por ejemplo, pero que no están indizadas todavía en el... O sea, todavía no tienen en el Journal Citation Report factor de impacto. Pero fíjense que ya en el Web of Science, revistas como, por ejemplo, hay una revista cubana en la que veo publicada que se llama Bibliotecas Anales de Investigación. Esa revista ya tiene un índice de factor de impacto de 0.4. Y esa revista está indizada en el Emerging, no está indizada en el Social Science Citation Index. Pero al menos ya tiene factor de impacto. Yo pienso que por ahí pudiera ser un método de selección de los desarrolladores de la base de datos para... O sea, claro, Ricardo. Independencia del impacto y el alcance pudieran integrarlas, pero realmente los criterios ahí específicamente para una u otra están muy, muy difusas. Es una pregunta interesante. Gracias, Ricardo. Me dices que eres de origen cubano y en Cuba hay una revista importante que es que pertenece a la Universidad de Cienfuegos, Universidad y Sociedad, creo, y la otra es Conrado. Las dos tienen los mismos parámetros de exigencia. Exacto. Son de la familia. Y ellas exigen un número determinado de referencias en Scopus. Pero una sí es Scopus, cuartil 3, y la otra no es Scopus. Está como emergente. Curiosamente, en el caso peruano, no las consideran. El dato que nos has dado hace minutos, se ha dicho también ayer en un evento acá en Perú, que sí, ya serían homologadas en todo caso, ¿no? Tendría la misma condición. Y mami, te agradezco por la aclaración. Ojalá, porque yo soy defensor de la idea, hay mucho sesgo en todo esto de la base de datos y eso es así. Y yo siempre me digo, hay un lema, no existe ciencia de mala calidad y ciencia de buena calidad. La ciencia o es buena o no se publica.
Entonces, lo que debemos velar las editoriales y las revistas científicas siempre es tratar de publicar los contenidos con la mayor calidad posible. Y eso es lo que realmente le da la visibilidad real a la revista. Si publicamos cosas de calidad, pues tenemos más probabilidades de éxito cuando nos evalúan, etc. Ahora, conozco muchas revistas de mucha calidad, de mucho rigor en el proceso de revisión de pares, que ni siquiera están indizadas, o sea, ni siquiera han logrado pasar esos filtros de esa base de datos porque no se han sometido, porque no ha habido una voluntad política también de las instituciones. Y nosotros tenemos que lograr que nuestras revistas se inserten cada vez más en esa base de datos. Pero lo que le da la posibilidad de inserción fundamental es la calidad. O sea, si publicamos artículos sin calidad, ahí sí, si nuestros procesos de revisión de pares son flojos, ahí sí, esa es la gran diferencia. Pero yo aspiro a que en algún momento este sistema de evaluación tan dependiente de estas bases de datos fundamentales, tan dependiente de estas grandes transnacionales editoriales que están detrás y que cada día cuesta más trabajo publicar en estas revistas, incluso más dinero, cada vez es más la brecha. En vez de lo que parecía el acceso abierto que iba a abrir, o sea, que iba a cerrar la brecha entre estos países y nuestros países, pues todo parece indicar que la brecha se va a aumentar mucho más porque ya no tenemos financiamiento para poder publicar en muchas de estas revistas con los APC, ¿no? Los costos por publicación cada vez se vuelven más altos y entonces, incluso cuando intentamos publicar en revistas que no tienen APC, y que nos permiten hacer, pues entonces esos artículos ya está demostrado, son investigaciones que se demoran más en el proceso de revisión de pares que aquellos artículos donde los autores pagan. Entonces hay una serie de cosas ahí que la comunidad científica mundial está poniendo su foco de atención. Pienso que debe ser algo que, sobre todo en las políticas de evaluación de la investigación, hay que trabajar. Hay que tratar de modificar esas políticas de evaluación sin que disminuya el rigor, ¿no? Pero que sea más inclusiva, que no excluya tanto, porque es muy complicado para, a lo mejor para los especialistas en biomedicina o en física es más fácil, pero para los que trabajamos ciencias sociales y humanidades es todavía más engorroso el camino. No sé si compartan esta opinión. Gracias, Ricardo. Muy amable. No veo más. Para normalizar sus artículos de una afiliación a otra afiliación de una cuenta. Bueno, normalmente hay una pregunta aquí que tiene que ver con el proceso de normalización. Yo normalmente utilizo EndNote para normalizar mis artículos. O sea, ¿qué quiere decir? Para estandarizar el nombre de los autores, estandarizar el nombre de las instituciones. Lo hago en EndNote y después lo exporto esa base de EndNote en un punto RIS y lo abro con un fichero después para mapearlo, ¿no? Pero hay muchas formas de normalizarlo. Hay incluso puedes programar, o sea, desarrollar una aplicación que lo pueda hacer. Ese es el proceso que más tiempo lleva. Cuando uno hace un análisis, un estudio bibliométrico de este tipo, pues lo que más tiempo lleva es el procesamiento de los datos para poder normalizarlo y que uno cuando dé el dato, cuántas instituciones, cuántos países, pues sea fiable, que no haya una duplicación de una entrada de un autor o de una institución. Y es lo que más hacemos, sobre todo cuando hacemos estudios para toma de decisiones en materia de evaluación, ¿no? No te puedes equivocar que se te pierden los artículos de un autor. Tienes que ser capaz de identificar las posibles entradas del nombre de ese autor para recuperar toda su producción científica y hacer el análisis. Es algo que también es un servicio que nos piden muy a menudo en nuestras instituciones de información. ¿Podrá buscar información sobre la vitalidad de las lenguas indígenas? ¿Cómo puedo descargar estos software? Los software están free en línea. Yo, como son las 9:05 y ya no hay que dar tiempo, voy a anotar esas preguntas para la sesión de mañana, pero sí les voy a mostrar que por ejemplo, si ustedes van a una herramienta tan común como YouTube, ustedes van a encontrar en YouTube cualquier cantidad de videos sobre, por ejemplo,
Vamos a buscar videos en YouTube sobre YouTube. Tenemos aquí abierto YouTube. Voz Viewer. Herramienta que les presenté. Bueno, pues tenemos un montón de tutoriales de cómo descargarlo, cómo trabajar con él. O sea, hay montones de tutoriales sobre en Node. Lo mismo. Podemos utilizar esta herramienta, esta es para buscar todos los videos donde explican el uso básico de Node, todas sus funcionalidades, que por una cuestión de tiempo no tenemos en este taller, pero que sí pueden complementar esta información. Por ejemplo, Mendeley, que era el software por el que la doctora se interesó, pues aquí tenemos cómo instalarlo en Word desde cero, cómo hacer, o sea, todo ese tipo de manual, pues lo tenemos disponible en YouTube y me parece que es una herramienta fundamental. Yo utilizo, de hecho, una vez, ya esto es una anécdota personal, ¿no? Un poquito para ir cerrando. Se me rompió la computadora y, o sea, se me tenía una Apple y se me zafó la pantalla del cuerpo de la computadora y de pronto me vi, era el tiempo de pandemia y dije, ay, ¿qué hago? Se me rompió la computadora y dije, déjame buscar en el móvil, en YouTube, cómo se vuelve a conectar la pantalla. Bueno, vi un video sobre el tema y automáticamente puse todos los cables donde iba. Y cuando encendí la máquina dije, wow. O sea, hoy YouTube es nuestra universidad. Si nos queremos, es una universidad. Y entonces, todos los tutoriales que tienen que ver con todos estos temas, todos estos software que hablamos aquí, pues están ahí disponibles y pueden, por ejemplo, les recomiendo mucho tutoriales del investigador peruano Yosmel Pacheco. Yosmel Pacheco tiene varios tutoriales de cómo interactuar con la base de datos Scopus, con el Web of Science, con Medline, que no lo vimos aquí, pero mañana podemos hacer ejercicios con PubMed, sobre todo para los especialistas que estén interesados en temas de salud y que les pueda servir. Yo quería, ya, o sea, por una cuestión de tiempo, me despido hasta mañana y entonces le doy la palabra a Karin para que cierre el taller por el día de hoy y con la esperanza de vernos mañana en este taller. Espero que haya sido útil y nos vemos mañana entonces. Sí, doctor, de todas maneras. Bueno, hemos llegado, como ya lo señaló el doctor, al final de la primera fecha correspondiente a la ejecución del evento Cómo descubrir fuentes de información para sus publicaciones. Por ello, doctor, es preciso expresar mi más profundo agradecimiento, muy agradecidos por su brillante exposición. Asumo que nuestra comunidad universitaria presente está descubriendo nuevos conocimientos. Tengo la convicción de que han quedado muy complacidos con la información brindada. Gracias, doctor, por compartir sus experiencias. Además, gracias a todos los presentes, gracias, doctor. Además, a todos los presentes, agradezco también su participación. Nos encontramos el día de mañana a las 8 en punto de la noche. Hasta mañana.